Buenos días de nuevo, queridos hermanos y amigos. Esperamos que hayáis tenido una muy buena semana. Nunca imaginábamos el 15 de marzo que a día de hoy estaríamos 7 semanas teniendo que grabar nuestras reuniones. Por supuesto, no sabemos cuántas semanas más tenemos por delante. Esperamos que no muchas, pero sean las que sean, aquí estaremos alabando al Señor, cantando, leyendo la Biblia, aprendiendo más de su palabra. Estas reuniones aparentemente son más frías y mecánicas por la falta de calor de nuestros encuentros físicos, de esos calurosos saludos que a todos nos gusta dar, nuestras comidas fraternales que tanto apreciamos los hermanos que nos hemos estado reuniendo por 10 años en el paseo de la estación de Torredembarra. Echamos de menos nuestras reuniones, echamos de menos a cada uno de vosotros. Ojalá podamos empezar a reunirnos a partir de junio en nuestro nuevo local, que Dios en su bondad y de esa manera milagrosa nos ha provisto. Estamos trabajando en él actualmente. También Paqui y yo os queremos dar las gracias por vuestras oraciones, por nuestra hija Debbie, por nuestra nieta Gemma y también por sus respectivas familias. Gracias por orar por nosotros, por ellas, ya que no son días fáciles, son días de prueba. Pero tampoco son días fáciles para muchas personas alrededor del mundo que han perdido a muchos seres queridos en esta pandemia. Por supuesto, es un gran consuelo y una gran bendición poder contar con nuestro Dios, con esas grandes promesas de la Biblia. Por ejemplo, como Él dice, no te dejaré ni te desampararé. El Señor Jesucristo está en nuestra barca y eso es un consuelo muy grande y muy maravilloso. Pues sin nada más, vamos a empezar nuestra reunión entonando en esta mañana el precioso himno Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Abramos nuestras Biblias en el Salmo número 19 para tener esta buena lectura. Dice así el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día,
Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra se oyó su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Me gustaría pedirle al hermano Jacob que nos guíe al Señor en oración. Jacob, adelante, por favor. Padre Santo, Padre Amado, qué gozo es, Señor, y qué privilegio tan grande es poder escuchar tu palabra, Señor, y poder alabarte, Padre. Te damos gracias, Señor, por poder reunirnos con un corazón agradecido, Señor, y humilde para escuchar tu palabra, Señor, a través de estos medios sociales. Padre Santo, te pido por cada uno de los hermanos, Señor, que están escuchando este mensaje, en cualquier parte del mundo, Señor, ayúdanos a estar firmes y completos en ti, Padre Celestial. Reconocemos, Señor, la necesidad, Padre, que hoy en día tenemos de ti, Señor. Llénanos de sabiduría, Señor, y de entendimiento, para entender el mensaje, Señor, que tú tienes hoy para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Tenemos todos juntos el himno Cuando combatido por la adversidad. Combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Ve unis cuantas, cuantas tienes ya. Ve unis cuantas, cuantas Dios te manda más. Ve te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece esa cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones, cuántas tienes ya. Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies te lleven tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el polvo es oro que hollará tu pie. Bendiciones, cuántas, cuántas tienes ya. Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará.
aniversario de boda de Asen y Anya. Es el primer año de casados. Y tenemos una tarjetita que dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Queridos hermanos Asen y Anya, es un gozo compartir con vosotros, aunque confinados pero no distanciados, la alegría de vuestro primer aniversario y que lo habéis aprovechado muy bien, pues Dios os ha concedido el maravilloso privilegio de ser padres de una preciosa niña, Anastasia. Son tiempos difíciles para las familias que desean vivir unas vidas consagradas a Dios, pero nuestro buen Padre sabe de qué tenemos necesidad y nos exhorta a buscarle incansablemente y hacer todo lo que nos ha mandado en su santa palabra con amor, y eso incluye nuestras conversaciones y trato en pareja, así como la crianza de nuestros hijos. Deseamos que el Señor continúe bendiciendo vuestras vidas ricamente en esta nueva etapa de vuestras vidas. ¡Feliz aniversario! Os deseamos todos los hermanos de la Iglesia de Torredembarra. ¡Feliz aniversario a Asen y Anya! Nuestros hermanos Román y César tienen un testimonio en este momento. Queridos hermanos, en esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes un breve pensamiento en un par de versículos que fueron mucha bendición para mí. Sabemos que Dios es creador del universo, pero se nos escapa que Él es el autor de la historia de su creación. No se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre, dice Mateo 10:29. ¿Cuánto más tú y mi vida está en la mano de Dios? La vida de todo ser humano en medio de esta pandemia está en las manos de Dios. De hecho, ¿saben por qué se llama pandemia? Una panda adulta come 12 horas durante el día. Es lo que justamente hacemos nosotros ahora en el medio de esta cuarentena. Por eso se llama pandemia. Pero no es lo que quería compartir yo. Yo, volviendo al tema, quiero decir que Dios está escribiendo su historia. La única historia verdadera, la única que se cumple sin escapar una tilde. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y en esta misma ley se está escrito: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segundo Pedro 3:9, dice la Escritura. Yo creo que esta situación que vive el mundo en el día de hoy es una oportunidad, quizás incluso última oportunidad dada por Dios a los hombres, que se arrepientan y no perezca. Por eso, hermanos, viviendo ese tiempo, sin más, despejando de todo que nos asedia y fortalecidos por medio de su palabra, procedemos a la salvación. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar el temor de Dios, la obra de nuestra santificación. Que Dios nos bendiga. Buenos días, hermanos. La verdad que quisiera dar muchísimas gracias a Dios, a la persona de Jesucristo, por haberme salvado, por haber un día abierto mis ojos a la verdad. Yo, como médico que fui entrenado, formado a través de la ciencia, de las teorías evolucionistas, del Big Bang, cuando fui confrontado por primera vez a la Biblia y fui empezando a leer y sobre todo me dispuse a tenerlo como una opción de realmente encontrar el sentido a la vida, el sentido de la existencia, conociendo la perfección con la que ahora puedo decir Dios nos ha creado con toda certeza. Ver como médico todo lo que me enseñaron
de la perfección del cuerpo humano, de cada uno de nuestros órganos, de cada célula, realmente es darse cuenta que detrás hay un creador poderoso, maravilloso, y eso realmente me impactó y cambió mi vida. Aparte de hacerme confrontarme a través de su palabra, de que realmente todos somos pecadores, que realmente yo estaba vacío, aunque en esos momentos pudiera pensar que no, y ver cómo a través del Evangelio y de entender que realmente Jesús vino a morir por mí, por mis pecados, pues eso cambió mi vida para siempre. Y al día de hoy puedo dar testimonio de su fidelidad, de que ha sido bueno y de que me ha cuidado en tantos momentos que ha atravesado pruebas, dificultades, y no me ha dejado solo. Y al contrario, he podido sentir su amor, su paz, su gozo aún en medio de las pruebas, aún en medio de la enfermedad. Y me ha regalado una familia preciosa, dos hijas que me ha dado preciosas, una esposa maravillosa que realmente es mi ayuda idónea. Y realmente poder contar con una iglesia, una familia ahora en Cristo, con la cual también he sido formado, he ido creciendo espiritualmente y a la cual he podido servir y sirvo. Y contar con personas que, todos siendo diferentes, estamos unidos por un mismo espíritu, por una misma verdad y por un mismo Dios, un único Salvador que es Jesucristo. Y eso es maravilloso y realmente es lo que vale la pena en esta vida. Les mando un saludo y que Dios les bendiga. Gracias César y Román por estas buenas palabras. También tenemos ahora un par de niños, Irene y Rusé, que quieren compartir con nosotros unos versículos de la Biblia. Adelante. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Haré esa mesa delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El bien, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. En la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Buenos días, hermanos y hermanas. Dios os bendiga. Os voy a recitar un versículo que es Primera de Pedro 2:1-4. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las distracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, la piedra viva. Acercaos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Amén. Gracias Irene y Rusé por esa buena memoria y esa buena disposición que cada uno de vosotros tenéis. No sé por cuántos domingos, pero me gustaría en algunos domingos sucesivos predicar acerca de cómo sabemos que este libro es la palabra de Dios. Muchas veces me han preguntado, bueno, ¿y cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Lo han escrito las personas, lo han escrito gente, y hace muchos años, es un libro anticuado. Bueno,
Son preguntas lógicas que es normal que la gente se haga, y en estos domingos sucesivos, no sé cuántos, pero alguno de ellos, me gustaría poder ir a la palabra de Dios y dar una contestación clara acerca de por qué creemos los cristianos que este libro es la palabra de Dios. Hay dos versículos que me gustaría leer en este momento en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos un momento. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que ahora, Señor, tu Santo Espíritu pueda ungirnos, Señor, y podamos abrir tu palabra, Señor, y exponerla de tal manera que tú puedas bendecir nuestros corazones de aquellos que nos están escuchando. No sabemos dónde, en Torredembarra, en el Tarraconés, pero también en otras partes del mundo. A ti encomendamos este momento, en el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado decíamos que Dios se ha revelado por lo menos de cuatro maneras. La primera manera es la creación. La segunda manera, el pueblo de Israel. La tercera, el Señor Jesucristo. Y la cuarta, las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia. Si Dios no se hubiera revelado de estas maneras, sería imposible realmente saber nada, absolutamente nada de Él. Suponiendo que Dios se hubiera revelado por las tres primeras y no nos hubiera dejado un libro, sería muy difícil conocer los detalles de este Dios único y verdadero. Si la única revelación fuera la creación, tendríamos mucho para especular y estaríamos dando palos de ciego en cuanto a cómo se ha formado el universo. De hecho, es que esto es lo que les ocurre a los evolucionistas, que van pues simplemente especulando y añadiendo años y años y millones de años, así como creo se les antoja. Si la revelación fuera la creación y el pueblo de Israel y nada más, la verdad es que no nos ayudaría demasiado. Sabríamos y podríamos quizás especular, pero no sabríamos demasiadas cosas. Por supuesto, si le añadiéramos la revelación de la persona de Cristo a la creación y al pueblo de Israel, lo que sabríamos, lo sabríamos por la revelación oral. Y ya sabéis lo que muchas veces le ocurre a la revelación oral. No sé si cuando erais pequeños habíais jugado al juego del teléfono, donde un grupo de 10 amigos, el primero le dice al segundo una frase, el segundo se lo va diciendo al tercero y así sucesivamente hasta que llega al último. Y cuando llega al último, la frase que nació en el primer niño, la primera persona, no tiene nada que ver con la verdad que se ha expresado en la última persona. Así que la solución para dejar un mensaje claro, concreto y conciso es una revelación por escrito. ¿Has oído alguna vez o alguien te ha aconsejado cuando has estado haciendo una transacción o te han pedido un presupuesto o has estado involucrado en un negocio y te han dicho: no te fíes de lo que te digan de palabra, por la boca, que te lo dejen por escrito? Y si no te lo dan por escrito, entonces no muevas un dedo. ¿Lo has oído? Seguramente esas palabras todavía te resuenan, palabras que tu madre te ha dicho, o quizás tu esposa o esposo, y vienen a tu mente como un eco a tus oídos. Bueno, precisamente Dios ha querido dejarnos por escrito temas tan importantes, aspectos tan importantes de la vida, como decíamos la semana pasada: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? Y, por supuesto, todas estas preguntas que nos hacíamos la semana pasada en la introducción de nuestro mensaje tienen pues una solución, tienen una respuesta en la palabra de Dios. Ahora, rebobinemos un poco hacia atrás para dejar bien sentado algunas de estas verdades. La semana pasada empezábamos diciendo que hay una revelación de Dios natural, la creación. Hemos leído en esta mañana en el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y vimos también los principios filosóficos de la existencia de Dios. También hablamos de esa revelación especial del pueblo de Israel,
y dentro del pueblo de Israel, y hasta que se completó la Biblia, Dios se ha revelado a través de, pues de voces audibles, de visiones, de sueños, de milagros, de diferentes señales. Pero la señal más importante, por supuesto, fue la revelación del Señor Jesucristo. Y finalmente, las Sagradas Escrituras. Después de tener ya completa la Biblia completa, ya no necesitamos más visiones, ni sueños, ni milagros. Tenemos ahora un libro escrito, 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta revelación especial de Dios, la Biblia? Bueno, sobre todas las cosas, que el ser humano pueda realmente tener una muy buena relación con Dios. Ese sería el propósito de la Escritura, que nosotros podamos conocer a Dios a través de Jesucristo. Y Dios nos ha dejado este libro para que sepamos cómo debemos de hacerlo. Ahora, esta revelación nos da a conocer nuestro origen, cómo nos hicimos pecadores, las consecuencias del pecado, la manera que Dios ha establecido para solucionar el problema del pecado, la persona y la obra de Jesucristo, el camino de la salvación, lo que Dios espera de nosotros, la provisión tan maravillosa de la vida espiritual. También en este libro vemos el futuro de Israel, la Iglesia, aspectos de la vida eterna. ¿Y cómo sabríamos todo esto si no tuviéramos una revelación especial, concisa, concreta, escrita? Así que Dios ha preservado la revelación de la palabra de Dios, la Biblia. Ahora, ¿es bíblica la doctrina de la preservación? ¿Qué es la preservación? La doctrina de la preservación de la Escritura significa que el Señor Jesucristo, que Dios mismo, ha conservado su palabra intacta, con su significado original. La preservación significa que podemos confiar completamente en las Escrituras, porque Dios soberanamente ha vigilado la fidelidad del proceso de transmisión a través de los siglos. Debemos ser conscientes de que no contamos con los escritos originales o documentos originales. Lo que sí que tenemos son miles de manuscritos copiados. Estos manuscritos sí que es verdad que presentan algunas diferencias, pero son diferencias extremadamente pequeñas e insignificantes y no afectan en absoluto las enseñanzas básicas y el significado de la palabra de Dios. Estas diferencias se reducen principalmente a simples variaciones ortográficas. En manuscritos que datan uno después del otro en 1000 años, vemos que realmente son manuscritos prácticamente exactos. Los manuscritos que se descubrieron en el Mar Muerto en nuestro siglo, el siglo anterior, fueron manuscritos que databan de 1000 años de diferencia entre los últimos que ya se tenían. Y cuando se compararon los manuscritos que se tenían con los manuscritos del Mar Muerto, que distaban de 1000 años en su copia los unos de los otros, vemos que el libro de Isaías y el resto del Antiguo Testamento prácticamente son exactamente igual. Los antiguos escribas, cuyo trabajo consistía en hacer copias exactas de las Escrituras, eran muy meticulosos. Un ejemplo de su escrupulosa precisión era la práctica de contar todas las letras de un determinado libro y anotar la letra central del libro. Entonces contaban todas las letras en la copia que habían hecho, hasta encontrar de adelante para atrás y de atrás para adelante la letra central para que concordara exactamente con el original. Empleaban métodos extremadamente detallados que tomaban muchas horas de intenso trabajo para asegurar su exactitud. Estos escribas eran hombres piadosos de Dios, temerosos de Dios. Más aún, la Escritura testifica del plan de Dios para preservar su palabra. El Señor Jesucristo, en Mateo 5, 18, dice, Jesús dijo, porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que Cristo Jesús, Él dice que ni una jota ni una tilde se va a escapar, va a perecer. Jesús no podría haber hecho esta promesa a menos
que estuviera seguro de que Dios iba a preservar su santa palabra. Él también dijo en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanecerá para siempre y cumplirá todo aquello que Dios se ha propuesto. El profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, a través del Espíritu Santo, declaró que la palabra de Dios permanecería para siempre. Él dice en su libro Isaías, el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8, la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Bueno, cuando la Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre, no puede significar que está escondida en un lugar secreto en el cielo. La palabra de Dios fue dada específicamente a la humanidad y no cumpliría su propósito si no estuviera disponible para todos nosotros. En Romanos 15, 4 leemos, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Además, nadie podría ser salvo si no fuera a través del mensaje escrito del Evangelio, el cual está contenido en la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, lo explica claramente. 1 Corintios 15, 3 y 4, bueno, empezando en el versículo 1, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y ahora este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así que, si la Escritura no hubiera sido preservada de forma natural, no habría manera de asegurarse de la consistencia de su mensaje. Dios garantizó la veracidad de estos escritos usando un método especial para dar a conocer su verdad, al que conocemos como inspiración. Ahora, no vamos a hablar de la inspiración, seguramente hablaremos la semana que viene, pero vamos a hablar un poco acerca de que está Dios realmente detrás de la preservación de la Biblia. Dios ha preservado su palabra. Bueno, antes de que se inventara la impresión en caracteres móviles por Johannes Gutenberg en el año 1449, la única manera de tener una copia de un libro era por la transmisión humana y a mano. Antes de que existiera la imprenta, pues tenían que copiar y hacer copias de los libros a mano. ¿Cuántas copias a mano? Y no estamos hablando de los originales, estamos hablando de copias. Por ejemplo, tenemos de Platón, ese famoso filósofo griego que vivió entre los años 427 al 347 a.C. La copia más temprana de sus escritos data del 900 después del Señor Jesucristo. Así que entre su vida y la copia más temprana han pasado 1200 años y solamente tenemos 7 copias de este famoso filósofo griego Platón, que todos hemos escuchado hablar de él y hemos estudiado de él. Hay otro historiador griego, Heródoto. Este vivió entre el 480 al 425 a.C. La copia más temprana de sus escritos se encuentra data del 900 después de Cristo. O sea, hay un lapsus de tiempo entre el tiempo de la vida de Heródoto y la copia más temprana de 1300 años. Y solamente tenemos 8 copias. ¿Qué acerca de otro famoso filósofo griego que todos hemos escuchado hablar, Aristóteles? Este hombre vivió entre los años 384 al 322 antes de Cristo. La copia más temprana también data del siglo VIII después del Señor Jesucristo. Hay un lapsus de casi 1400 años. ¿Y sabéis cuántas copias hay de Aristóteles? Solo 5 copias. ¿Qué acerca de un historiador y biógrafo romano, Suetonio, que estuvo durante los reinados de los emperadores Trajano y Adriano, esos emperadores romanos?
vivió entre el año 75 y 160 después de Cristo. La copia más temprana de Suetonio data del año 950 después de Cristo. O sea, hay un lapsus de 800 años y solamente hay 8 copias. Ahora, ¿cuántas copias escritas a mano, manuscritos escritos a mano, tenemos de la Biblia? Estamos hablando acerca de la preservación de la Escritura. ¿Sabéis cuántas copias hay? Más de 9.000 copias a mano antes de que se imprimiera, empezando en el año 1450 en Alemania por Gutenberg. De aquella Biblia que imprimió Gutenberg, de la primera edición, tenemos en España el privilegio de tener una copia completa en la Biblioteca Pública de Burgos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sé que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo sé que la Biblia está inspirada por Dios? Los cristianos que hemos sido regenerados, que hemos nacido de nuevo, que pertenecemos a la familia de Dios y que si en estos momentos muriéramos por el COVID-19, espero que no, o por un terremoto del 50, nos iríamos al tercer cielo, ese cielo detrás de las estrellas, y no tenemos la menor duda en absoluto de que este libro es la palabra inspirada, preservada, inerrante, infalible, revelada de Dios. Este libro que tengo en mis manos fue escrito por 40 hombres. La mayoría de ellos no se conocieron entre sí. Tenían diferentes trasfondos y estatus sociales. Que unos eran profetas como Moisés, Isaías, Jeremías o el profeta Daniel o Jonás, de los que todos hemos escuchado hablar. Otros fueron reyes como David o Salomón. Otros fueron pastores de vacas, cosechadores de higos, como por ejemplo el profeta Amós. Verás una alteración sin precedentes en tu vida. Créeme, es realmente milagroso. Ahora, con el poco tiempo que me queda, me gustaría ir a la palabra de Dios y desde dentro ver algunas de las evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. Evidencias científicas. No sé si nos dará tiempo, quizás llegaremos a ello la semana que viene. Pero vamos a ver algunas evidencias científicas exactas antes de los descubrimientos de la ciencia moderna. Incluso antes de que Darwin desarrollara sus ideas y su teoría de la evolución. Hubo un hombre que se llamaba Herbert Spencer, el famoso filósofo británico que vivió desde el año 1820 al 1903, y él ya fue un exponente entusiasta de la evolución. Y después de pasar una vida entera estudiando, declaró que hay básicamente 5 fundamentos de la ciencia: tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Pero qué poco sabía este Spencer, evolucionista ateo, que él estaba afirmando lo que la Biblia ya había afirmado 3.000 años antes en el primer versículo de la Biblia, en Génesis 1.1. Por ejemplo, tiempo. Génesis 1.1 dice, en el principio. Acción, creó. Fuerza, Dios. Espacio, los cielos. Materia, la tierra. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay muchas personas que dicen que la Biblia es un libro anticuado, pasado de moda. Un libro lleno de errores que no merece la consideración por parte de los hombres modernos en ese estado iluminado en el que quieren estar. Como por ejemplo Robert Ingersoll. Ingersoll, el gran agnóstico, como le apodaron, dice, la inspiración de la Biblia depende de la ignorancia del que la lee. Esto va en contra de lo que los propios escritores de la Biblia defienden, como por ejemplo el apóstol Pablo o el apóstol Pedro. Ese versículo que hemos leído al principio del mensaje. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pedro también, en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Ahora, la mayoría de las personas que atacan la Biblia intentando demostrar que la Biblia es un libro anticuado, pasado de moda, que está tergiversado y seguramente escrito por sinvergüenzas, nunca o muy pocas veces han leído la Biblia. Y casi seguro que nunca la han leído de tapa a tapa. Dejando el testimonio de estos dos ejemplos a un lado y regresando a la veracidad de las Escrituras, si son inspiradas o no, tenemos que decir lo siguiente. Si lo que Pedro y Pablo dijeron es verdadero, entonces la Biblia es la palabra inspirada de Dios y punto. Si estas afirmaciones son falsas, entonces nos quedan dos opciones. La primera es que aquellos 40 hombres, en un periodo de 1500 años, escribiendo en tres idiomas, hebreo, arameo y griego, estaban totalmente engañados, sinceramente equivocados, pero equivocados. Número dos, ellos creían que lo que estaban escribiendo era de Dios, pero no era así, simplemente eran fábulas y cuentos como cualquier otro, otros cuentos. Número tres, tercero, pudiera ser que los 40 autores eran unos mentirosos a sabiendas, que lo que estaban escribiendo ellos sabían que no era de Dios, sino de su propia cosecha, que lo que escribieron, lo escribieron con la intención de perpetrar el más grande de los engaños que jamás se ha puesto sobre la mente de los hombres. Estos puntos de vista los han mantenido muchos en la historia e intentando echar por el suelo el cristianismo, se han puesto a investigar para darse cuenta de que estaban equivocados y el fruto de su estudio les ha llevado a abrazar la fe cristiana y la palabra de Dios. Tengo, por ejemplo, aquí un libro que se titula Evidencia que exige un veredicto, por el autor Josh McDowell. Este hombre dice en la contraportada, mientras era estudiante en el Kellogg College de Michigan, un grupo de estudiantes cristianos exhortó a Josh McDowell a que examinara intelectualmente las afirmaciones del cristianismo. Josh estaba seguro, por lo que sabía, que el cristianismo no valía la pena, pero aceptó el desafío y puso en el punto de mira la resurrección de Cristo como el primer acontecimiento que debía desacreditarse. En su lugar, después de mucho estudio, sin embargo, descubrió la prueba histórica convincente para la fiabilidad del Nuevo Testamento y la resurrección. Tenemos aquí otro panfletito, el folleto Ben-Hur que hemos hecho. Todo el mundo conoce Ben-Hur por la película y también por el libro Ben-Hur. Este folletito dice lo siguiente: gran número de personas han leído Ben-Hur o han visto la película, que ha sido considerada como una de las más notables de nuestros días. Sin embargo, pocos conocen la sorprendente historia que provocó la escritura del libro. El autor, General Lee Wallace, vivió en la época en que el inteligente ateo R.G. Ingersoll negaba públicamente la existencia de Dios. Un día se encontraron ambos en un tren y el ateo, después de burlarse del cristianismo, se volvió de repente a Lee Wallace para decirle: Wallace, tú eres un hombre letrado y pensador. ¿Por qué no juntas el material suficiente para escribir un libro y lo entregas al mundo dando pruebas de la falsedad de Jesucristo? Prueba que ese hombre nunca existió y que no es el autor de las doctrinas del Nuevo Testamento. Wallace atendió la sugerencia y empezó a buscar material para el libro con el que debería probar la falsedad de la base del cristianismo. Tuvo que desplazarse a varias ciudades para consultar antiguos manuscritos y fuentes originales del periodo histórico en el que Cristo vivió. Como resultado de esta búsqueda, el general Lee Wallace obtuvo tres conclusiones. Número uno, Jesucristo era una figura histórica real. Dos, Jesucristo era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y tres, Jesucristo era la respuesta a las necesidades de su propia vida. A causa de este descubrimiento, el versado general, a los 50 años de edad, cayó sobre sus rodillas, implorando el perdón divino, pidiendo ser transformado en un verdadero discípulo de aquel que hasta entonces no había sido para él sino un personaje de leyenda, Jesucristo. Dice el folleto, Dios oyó su oración y lo convirtió en un verdadero cristiano. Cuando se incorporó de sus rodillas, era para llevar una nueva vida, una vida entregada a Dios. Y en lugar de escribir un libro en contra de Cristo, escribió Ben-Hur, para probar que Jesús de Nazaret es indiscutiblemente el Salvador del mundo, que cargó sobre sí los pecados de todos cuantos le reciben, para darles
la salvación eterna. La historia del general Lee Wallace, dice este folletito que acabamos de presentar, nos muestra una vez más lo sencillo que es equivocarse en materia de religión. Cuán fácilmente edificamos nuestras creencias sobre opiniones y comentarios en vez de examinar de cerca los hechos. Así que, de la misma manera que Josh McDowell y Lee Wallace pudieron encontrar la salvación de su alma y supieron que realmente el cristianismo era verídico después de ir a la Tierra Santa, después de durante años estudiar los acontecimientos alrededor de la historia sagrada, después de coger el Antiguo y Nuevo Testamento y mirar dentro de él si realmente esto era una historia verídica o no, se dieron cuenta de que así era. Y ellos y sus vidas fueran completamente transformadas. Con la cabeza bien alta, podemos decir que este libro es la palabra, en este día, preservada de Dios. El bestseller por excelencia delante de todos los demás libros impresos. El libro más vendido, el libro más amado, el libro más odiado, el libro más perseguido, pero el libro preservado por Dios. ¿Sabéis lo que dijo François-Marie Auret, más conocido como Voltaire, que nació en el 1694 y murió en el 1778? Fue un escritor, un historiador, un filósofo y abogado francés, aunque su lucha contra la injusticia social de su país fue inquebrantable. También tomó malas decisiones y una de ellas fue rechazar las enseñanzas de la Biblia, a tal punto de afirmar que en 100 años el cristianismo desaparecería y la Biblia pasaría a ser considerada como un libro de mitología. Al extremo que dijo, después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie volverá a publicarla. Pero como dice un dicho, el tiempo es el peor enemigo de un falso profeta. Pero como también leemos en la historia, después de la muerte de Voltaire, su vieja imprenta y la casa mismo donde vivía fueron compradas por la Sociedad Bíblica de Ginebra. El 24 de diciembre del 1933, el gobierno británico le compró a los rusos el valioso manuscrito sinaítico de la Biblia por $500,000. En contraste, este mismo día, una primera edición de la obra de Voltaire. ¿Sabéis cuánto costaba? 11 céntimos en las librerías de París. Los escritos de Voltaire, 11 céntimos. Actualmente, una de las imprentas más grandes de la Biblia en Europa se encuentra precisamente en la casa donde vivió y murió Voltaire. Además, hoy la palabra de Dios se encuentra encabezando la lista de los libros más traducidos del mundo. Observemos, por ejemplo, estas estadísticas asombrosas. En el año 1966 ya se había traducido a 1.400 idiomas y actualmente, en el día de hoy, está traducida a más de 2.000 idiomas. Ahora, para entender un poco mejor esto, recordemos a este famoso escritor Shakespeare, considerado por muchos el escritor más prominente del idioma inglés. Se ha traducido sus obras solamente a 50 idiomas, la Biblia a más de 2.000 idiomas. Por supuesto, Voltaire estaba equivocado y casi nadie hoy se acuerda de hoy o le conoce, pero el Cristo que él rechazaba sigue ganando adoradores por millares cada día en todos los términos de la tierra. Quizás tú puedes en este día considerar esta verdad de la preservación de las Escrituras. Si no hubiera sido porque Dios ha preservado su palabra, hoy no tendríamos la Biblia. El libro más amado, el libro más odiado, el libro más vendido, el libro que ha transformado más vidas, incluyendo la nuestra, y también puede incluir la tuya, si tú le dejas. Así que yo te animo, que si tú realmente nunca has hecho una lectura seria de la palabra de Dios, ¿por qué no empiezas a leerla? Coge el Evangelio según San Juan, el cuarto Evangelio, tiene 21 capítulos. Lee un capítulo cada día, un capítulo son 3 minutos.
Te llevarán 3 minutos leer un capítulo. En 21 días habrás terminado el Evangelio según San Juan. Y una lectura simple puede realmente abrir tu mente y tu corazón para esa transformación tan maravillosa que Dios quiere hacer en tu vida y también en la vida de aquellos que ya le conocemos. Así que no dejemos de leer la palabra de Dios. Hemos dicho al principio que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Bueno, no sé si lo hemos dicho o no, pero ahí queda ese versículo tan maravilloso. La palabra de Dios es una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, y discierne las intenciones del corazón. Así que, queridos hermanos y amigos, abracemos la Biblia y sobre todo el Dios de la Biblia. Pues para terminar nuestra reunión, entonemos el himno No hay cual Jesús, otro fiel amigo. Otro fiel amigo, no lo hay, no lo hay, otro que pueda salvar las almas, no lo hay, no lo hay. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo, no lo hay, no lo hay. No hay un instante en que nos olvide, no lo hay, no lo hay. No hay noche oscura que no nos cuide, no la luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo, no lo hay, no lo hay. No hay otro amor como el de Cristo, no lo hay, no lo hay. Ha prometido estar conmigo hasta el fin, hasta el fin. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo, no lo hay. Es una muy buena semana, que Dios os guarde y nos vemos la semana que viene si Dios quiere. Terminemos nuestra reunión en oración. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo precioso que hemos tenido los hermanos, distanciados pero unidos en tu trono. Te damos gracias por tu preciosa palabra que nos da consuelo, está llena de promesas y podemos realmente ir a ellas y confiar en esas promesas divinas. Te damos gracias, Padre, que es un milagro que este libro esté en nuestras manos, traducido a más de 2000 idiomas. Sabemos, Padre, que tú lo has preservado con el propósito de que llegara hasta nosotros, con el propósito de que pudiéramos leerlo, estudiarlo, meditarlo, para que nos diéramos cuenta de la necesidad que tenemos de un Salvador, que es Cristo Jesús. Al igual que Josh McDowell o el general Wallace, Señor, nosotros también hemos encontrado en ti nuestro Salvador. Señor, queremos alabarte y adorarte, darte toda la gloria, Señor. Y pedimos, Señor, por algunos que quizás estén escuchando y todavía no te conocen, que pudieran usar este tiempo de confinamiento para reconsiderar y considerar en sus vidas la importancia y la necesidad de la persona del Señor Jesucristo. A ti nos encomendamos, te alabamos y te bendecimos, y a ti te damos toda la gloria y la honra en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.